está considerada una de las flores del verano. Tiene origen americano y en la mitología griega estaba considerada como símbolo del amor y del sol. Hoy hablamos de los girasoles. Comienza Campo Salmantino. Abelardo Santos nos muestra su plantación de girasoles en el municipio salmantino de Forfoleda. Lleva 30 años sembrando este cultivo, que no es muy exigente y que además es muy rentable a la hora de invertir. Abelardo siembra girasoles en el mes de mayo y recoge la cosecha en octubre. Un programa en el que también hablaremos de más cuestiones, como el balance de esta última edición de Salamac y el manifiesto firmado por el presidente de Asaja Salamanca en defensa del sector primario, o sobre cómo la futura PAC ha superado ya su primer examen. En este campo salmantino también conoceremos los precios de la lonja, miraremos al cielo y veremos las mejores imágenes del sector primario. No se lo pueden perder. Estamos en el municipio de Forfoleda con Abelardo Santos, que tiene una plantación de girasoles. Buenas tardes, Abelardo. Hola, buenas tardes. ¿Cuántas hectáreas tienes aquí en esta plantación? En esta plantación tengo 6 hectáreas. ¿Cuándo hay que comenzar a sembrar esta planta? Esta planta se suele a primeros de mayo, por ahí, o el 10 o el 12, por ahí de mayo es cuando se siembra la plantación de girasol. ¿Y la cosecha, cuándo sería? La cosecha luego se recoge en octubre. En octubre es la época de producción, para que se seque bien el girasol, cosecha, cogerlo bien seco. Vamos a centrarnos en cómo tiene que ser el terreno, cuéntanos. El terreno normalmente, como todo lo bueno, pues es bueno, y el girasol normalmente requiere terrenos buenos, porque en terreno malo el girasol no es rentable de sembrarlo. ¿Y qué riego precisa? Pues necesita bastante riego, luego depende, según los riegues, pues así las producciones será. De eso. También se le puede echar abono y luego también es más productivo echando abono. ¿Hay que regarlo todos los días? No, hombre, regarlo, yo por ejemplo este mío le da un riego hace 8 días, pues a lo mejor dentro de 8 días, porque normalmente no conviene, cuando echa la floración, no conviene regarlo, es mejor esperar hasta que luego ya, una vez que te eche la floración, luego ya regar. ¿Y al principio cuando lo has plantado necesita mucha agua tampoco? Nada más lo he regado ahora, no ha nacido, depende luego, como llueva, normalmente ha llovido y este año ha llovido bastante bien y por eso está bien nacido, pero normalmente para nacer no hace falta regarlo. En cuanto a la plantación, ¿qué distancia tiene que haber entre hileras, entre plantas? Normalmente para regar, pues si es de regadío, unos 20 centímetros, 15 o 20 centímetros, depende luego es la tierra como sea. Y luego en secano, pues oye, a más distancia, a lo mejor 36 o por ahí. Entre planta y planta, sí. Luego los surcos, pues son de 65 de ancho, entre surco y surco. ¿Qué tratamiento necesitaría el girasol? Porque ya juzgar porque necesita mucha cantidad de riego, pero bastante espaciada. ¿Qué tratamiento necesitaría? Pues se le echa un herbicida, luego después, yo qué sé, al mes de sembrarlo, por ahí, cuando ya empiezan a salir las hierbas, y se le echa pero no todos girasoles, depende de los herbicidas que sean. Hay que estar, el girasol tiene que tener una clase de herbicida para no hacerle daño, claro. Porque hay herbicidas que no valen para este girasol, por ejemplo, este mío. O sea que hay distintos tipos de girasoles. Sí, hay bastantes tipos de herbicidas también para tratar. Vale. Cuéntanos en concreto qué girasol tienes tú aquí. Esta que tengo yo, el Suzuka, es el girasol que tengo. Llevo bastantes años sembrándolo y estoy muy conforme con él, pero hay varias clases también por ahí, pero vamos, yo estoy conforme con este. Bastante grasas lo que lo da y sobre la grasa también suelen pagar el este. Y en cuanto a las características de este girasol, cuéntanos un poco en detalle. El problema que tiene este girasol, que a lo mejor se hace de plantación, es bastante alto, y luego a la hora de cosechar, pues a lo mejor el tronco se tarda en secar, y a lo mejor tienes que estar esperando a lo mejor 15 días más que en otros para secarse, pero luego la producción es bastante buena. Yo llevo ya bastantes años con él y la producción es bastante buena. ¿Y plagas? Plagas de momento no, este año no, algunos años ha habido alguna rosca y tal y cual, pero este año yo no, por aquí no se ha visto, siempre hay algunas salteadas por ahí, pero que vamos, no, este año no es normal. ¿Qué altura puede alcanzar un girasol como estos que tienes aquí? Pues yo qué sé, a lo mejor metro 20, metro 30, ¿no? O por ahí, algunos el metro y medio, depende. ¿Cómo sabemos si ya podemos cosecharlo? Me decías antes que en el mes de octubre, ¿no? Sí, en el mes de octubre, pues tiene que estar seco, tú como todo, cuando está ya negro, que se pone negro el girasol, pues ya está para cosecharlo. ¿Y cuál es el proceso? Una vez que ya sabes que lo tienes que cosechar, ¿se corta, no? Sí, lo corto, yo normalmente lo meto en la nave y luego ya hablo con las diferentes casas y oye, el que más me lo pague, pues así, a ese se lo doy.
Pues luego ellos se ponen también de acuerdo la competencia y te dicen esto y se ponen ellos de acuerdo. Nosotros no nos ponemos, pero ellos de acuerdo, se ponen de acuerdo para pagarnos, y no siempre para pagar lo menos que se pueda. Tenías 6 hectáreas, me comentabas antes. ¿Cuántas toneladas podrías extraer de aquí? Pues mira, pues depende, a lo mejor pues 15.000 kilos o 18, depende del riego y de cómo se vaya el verano, cómo la grane y por ahí. Entre 2 y 3.000 kilos suele salir por hectárea regándolo. ¿Qué previsión tienes para este año de cosecha? ¿Ha sido o crees que va a ser mejor que la de otros años? El girasol está ahí mejor. Este año están todos, porque lo estás viendo por aquí, que esos no son de regadío y están muy buenos este año. Depende luego cómo venga luego a la hora cuando lo vayas a cosechar, si ya vamos la cabeza, si granan bien o no granan bien, eso luego ya depende. ¿Está muy de moda aquí en Forfoleda cultivar aquí girasoles? Aquí se cultiva bastante girasol, sí. Sobre todo en las zonas buenas, normalmente se siembran, son 2 años de cereal y uno de girasol. Y hay veces, yo por ejemplo siembro girasol y cereal. O sea que necesitas rotación de cultivos, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente podría, más o menos, calculas tú, cultivar esta flor aquí en Forfoleda? Pues la mayoría de los agricultores lo siembran, el girasol. No quita que a lo mejor alguno que tiene pocas extensiones, por ahí no, dice no lo siembro, pero normalmente la gente tiene la rotación y si siembran girasol. ¿Es un cultivo rentable hoy en día? Sí, de momento sí, porque lo primero que no lleva abonos, ya no lleva, si quieres se lo puedes echar, pero en secano no merece la pena a echarle. En regadío sí, pero que es más, yo creo que es rentable más que el cereal, depende de los precios luego también, claro. Este año, por ejemplo, el cereal está por, dicen que va, que vale dinero de momento, pero que ya veremos luego a la hora de cuando lo vendamos, a ver si vale o no. Y sin embargo, girasol también dice que van a valer dinero este año, pero no se sabe fijo, claro. ¿Qué inversión requeriría una parcela como esta que tú tienes de girasoles? Mucho, mucho. ¿Sí? Tienes que empezar a hacer un sondeo, tienes que poner luego o un pivo, un cañón o cobertura, o tienes mucha inversión, ¿eh? Yo no sé, pero a lo mejor 40.000 euros, a lo mejor te tienes que hacer una parcela de estas. Si quieres hacer un poco regular, tienes que hacer 40.000 euros de inversión. Y un agricultor joven, pues ya verás para meter, para un ingreso. Y no es tantas hectáreas, que son 6 hectáreas. Eso te iba a comentar, que sí hay mucha gente joven en el pueblo que sí, necesita. Sí, hay gente joven. En este es de los pocos pueblos que hay bastante gente joven. Pero bueno, tienen dos trabajos. Trabajan en la agricultura y luego trabajan por ahí en otro sitio. Pero no es de los pueblos que sí trabajan, que sí hay chavales jóvenes aquí. Muy bien, Abelardo. Con estas bonitas imágenes de girasoles nos quedamos hoy. Volvemos en unos minutos, después de la publicidad. Retomamos el programa con nuestra sección de breves y más noticias de actualidad. El presidente de Asaja Salamanca participaba la semana pasada en el acto de apoyo al sector primario. En el marco de Salamac, Juan Luis Delgado firmaba el manifiesto a favor del sector primario, la ganadería y el sector cárnico promovido por la Diputación de Salamanca. Un manifiesto que también apoyaban representantes de las asociaciones ganaderas, de FEGAS y de las OPAs de la provincia. El documento defendía la agricultura y ganadería como la principal actividad económica en la mayor parte de las zonas rurales de la provincia, garantizando además el asentamiento de la población y siendo un medio de conservación de la naturaleza y la biodiversidad de la dehesa. Finalmente, el presidente de la Diputación consideraba una ofensiva directa por parte del ministro de Consumo la campaña lanzada en contra del consumo de carne. Satisfacción en la Diputación de Salamanca por el desarrollo de la última edición de Salamac. No era una cita cualquiera, porque en medio de las restricciones se apostaba por el regreso de la actividad presencial. La Salina cree que la apuesta se ha visto recompensada con la respuesta del público profesional y del alto volumen de transacciones. El presidente de la Diputación destacaba el éxito de una feria útil y necesaria que se ha convertido en una fortaleza en defensa de los intereses del sector primario. Una apuesta de riesgo recompensada por la presencia de 40.000 visitantes, en su mayoría público profesional, y alta satisfacción en general de marcas y expositores. En cuanto al impacto mediático, en las redes sociales se multiplicaba por 5 en esta última edición, al pasar de los 90.000 alcances directos en 2019 a los más de 450.000 de Salamac 2021.
Finalmente, el presidente de la Diputación destacaba el éxito de la subasta nacional con cifras similares a las de 2019, con casi 285.000 euros. 17 toros se fueron sin adjudicar, frente a los 40 del año 2019. Asaja Castilla y León celebrará el 10º Congreso Regional de la organización el próximo viernes 17 de septiembre en Zamora. Al congreso, que la Junta Directiva decidió posponer hace un año debido a la pandemia, asistirán 200 compromisarios de las 9 provincias de la comunidad y será clausurado por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, y por el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato. El actual presidente de Asaja Castilla y León, don Aciano Dujo, comunicó a la Junta Directiva celebrada en Valladolid su intención de presentarse a la reelección, decisión tomada después de haber consultado con los 9 presidentes provinciales y haberles manifestado todos ellos su apoyo. Dujo contará de nuevo en su candidatura con José Antonio Turrado en el cargo de secretario general y lo hará junto con los 9 presidentes provinciales, entre ellos el salmantino Juan Luis Delgado. El Congreso tendrá un claro carácter reivindicativo y de posicionamiento de la organización a favor del modelo de agricultura y ganadería profesional, modelo que defiende como absolutamente prioritario en la próxima PAC. La reforma de la PAC superaba el pasado jueves su primer examen en el Parlamento Europeo. La Comisión de Agricultura daba su visto bueno a las 3 normativas que componen la nueva Política Agrícola Común, que se aplicará a partir de enero de 2023, con la que el bloque quiere aumentar la contribución del sector agrario a la lucha contra el cambio climático y al Pacto Verde. En concreto, el Reglamento de Planes Estratégicos salía adelante con 38 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. El Reglamento de Organización Común de Mercados salía aprobado con 40 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Y el Reglamento Horizontal sobre Financiación, Gestión y Supervisión contaba con el apoyo de 39 eurodiputados, mientras que 7 votaban en contra y 2 se abstenían. La reforma de la PAC debe ahora superar una votación en sesión plenaria prevista para noviembre y también será aprobada por el Consejo de la Unión Europea, la institución compuesta por los Estados miembros. Así, a partir del año 2023 se introducirá un nuevo modelo de gestión que estará basado en los planes estratégicos nacionales que elaborarán los gobiernos del bloque en función de una serie de objetivos e indicadores comunes. Estos planes tendrán que ser examinados y aprobados después por la Comisión Europea. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicaba la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado sendas órdenes que recogen las extensiones de norma promovidas por la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico y de la Organización Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva. La extensión de la norma del sector del ibérico se orienta a realizar actividades de comunicación y promoción del consumo de los productos ibéricos en los mercados nacionales e internacionales, el apoyo a la investigación, el desarrollo e innovación tecnológica en materia de salud y bienestar animal, higiene y seguridad alimentaria, y la mejora de los métodos de producción y comercialización. Todo ello durante un periodo de 5 años, y estará vigente hasta el próximo 3 de noviembre de 2026. En lo que respecta al sector del aceite de orujo de oliva, la extensión de normas se dirige a realizar acciones de promoción de este aceite, mejorar la información y el conocimiento sobre los mercados y realizar programas de investigación, desarrollo e innovación durante 3 campañas. Esta norma estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024. El próximo viernes 24 de septiembre concluye el plazo de presentación de solicitudes para ayudas de asesoramiento para explotaciones agrarias, forestales y pymes aprobadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. El Gobierno regional destinará 2,5 millones de euros a estas ayudas. Para ello, la Consejería convocó en su día la selección de entidades de asesoramiento con el fin de elegir aquellas de mayor idoneidad para el desempeño de este servicio. Tras la presentación de solicitudes por las entidades interesadas y realizado el proceso selectivo, la Dirección General de Política Agraria Comunitaria designó 16 entidades que podrán prestar asesoramiento en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León y que podrán consultarse en el portal PAC. Una vez seleccionadas las entidades prestadoras del servicio de asesoramiento, comienza la segunda fase del proceso con la selección de usuarios. Para ello, el plazo de presentación de solicitudes de aquellos agricultores y ganaderos interesados concluye el 24 de septiembre. La presentación de estas solicitudes se hará por medios electrónicos. La Junta pondrá a disposición de los agricultores y ganaderos interesados una aplicación informática ubicada también en el portal PAC.
Con el fin de facilitar la tramitación de estas solicitudes, los interesados podrán autorizar a la propia entidad de asesoramiento la presentación de la solicitud en su nombre. De esta forma podrán beneficiarse del servicio de asesoramiento en el año 2022 unos 6.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León. Tras 4 años de aplicación de la medida, se formalizaron más de 24.000 servicios de asesoramiento, de los que se beneficiaron 11.000 agricultores y ganaderos, con una fuerte orientación hacia los jóvenes. El objetivo es ayudar a los agricultores, a los titulares forestales, a otros gestores de tierras y a las pymes de las zonas rurales a beneficiarse de los servicios de asesoramiento para mejorar los resultados económicos y medioambientales, así como el respeto del medio ambiente y la capacidad de adaptación al cambio climático de sus explotaciones, empresas o inversiones. Solo nos queda despedirnos con imágenes que nos envían nuestros telespectadores. Y recuerden que si quieren que sus mejores instantáneas del tiempo se emitan en Campo Salmantino, tan solo tienen que enviar sus fotografías a la siguiente dirección de correo: camposalmantino@asajasalamanca.com. Solo nos queda despedirnos recordándoles que si quieren apoyar al sector, consuman productos locales.